amor. Gigantes de la fe, hombres y mujeres siempre actuales que iluminaron al mundo con la caridad de Cristo. Modelos de vida, testigos, peregrinos de la historia humana que señalan el camino y cuestionan nuestra existencia. Héroes que nos proponen la meta más alta, ser sal y luz, camino, verdad y vida. Y con su ejemplo nos muestran que es posible ser santos hoy. Conocer la vida de los santos nos ejemplifica la realización concreta de una de las grandes verdades de la fe cristiana. Y es tan importante que tiene su propio artículo en el credo, cuando decimos, creo en la comunión de los santos. Conozcamos entonces el santo del día. Beatos Carmelo Volta y Francisco Pinazo, mártires franciscanos. El beato Carmelo Volta nació en Real de Gandía, Valencia, España, el 29 de mayo de 1803. Bautizado con el nombre de Pascual, y al entrar a la orden franciscana, cambió por el de Carmelo. Su tío, el padre Isidoro Bañuls, le orientó para que ingresase en la orden franciscana. A los 21 años comenzó el noviciado en el convento de San Francisco de Valencia. Hizo la profesión religiosa y cursó los estudios eclesiásticos en Valencia y Játiva. Ordenado sacerdote en 1829, fue como predicador al convento de San Blas de Segorbe. En julio de 1831, con otros 23 compañeros se trasladó a la custodia de Tierra Santa. Visitó los principales santuarios y fue nombrado superior del convento de Jaffa. Aprendió las lenguas orientales fácilmente y predicaba con soltura en árabe y griego. Por 10 años se dedicó a la enseñanza de los estudiantes de la orden en Jerusalén. Fue 2 veces superior en Damasco y párroco en San Juan de la Montaña. En octubre de 1858, fue nombrado párroco de los católicos de Damasco. Además de profesor de árabe para los jóvenes sacerdotes y para las escuelas sostenidas por la misión católica, cargo que tenía cuando sufrió el martirio, el 10 de julio de 1860, en la ciudad de Damasco, durante la persecución desatada por los islamitas drusos. Francisco Pinazo Peñalves nació en Alpuente, aldea de Chopo, Valencia, España, el 24 de agosto de 1802. De pequeño se dedicó como pastor a cuidar el ganado de sus padres. En la adolescencia y juventud, trabajó en las tareas del campo. Desengañado por el contratiempo que tuvo con su prometida, ingresó en 1825 en el convento franciscano de Xelva. Allí estuvo como postulante 6 meses. Al inicio de 1831, empezó el noviciado como hermano laico en el convento de San Francisco de Valencia y profesó en la regla franciscana en febrero de 1832. Fue enviado al convento de las Clarisas de Gandía, donde los franciscanos atendían una pequeña comunidad y le brindaban ayuda espiritual. En 1835, en Gandía se expropiaron los bienes eclesiásticos y le tocó abandonar su estado religioso, pero continuó siendo sacristán de la iglesia del monasterio de las Clarisas. Anhelaba llevar una vida regular y vestir el hábito religioso. Embarcó para Tierra Santa el verano de 1843. Primer destino, Damasco, donde permaneció 6 años como cocinero y sastre. Pasó después a la comunidad del Santo Sepulcro. Luego fue a Nazaret, Jaffa, Nicosia,
San Juan de la Montaña, finalmente destinado a Damasco, y sufrió el martirio en la madrugada del 10 de julio de 1860. Estaba con otro religioso en la azotea del convento, y los drusos los asaltaron, los arrojaron desde lo alto, rematándoles a golpes de maza. Carmelo Volta y Francisco Pinazo fueron beatificados junto con otros 7 religiosos de la orden franciscana y 3 maronitas seglares por el Papa Pío XI el 10 de octubre de 1926, dentro de las fiestas del séptimo centenario de la muerte de San Francisco de Asís. Enseñanza para la vida. Los beatos de hoy son ejemplo de valentía para defender la fe hasta llegar al martirio. Nosotros somos llamados a ser valientes y defender, a pesar de la oposición, la crítica y aún el rechazo de la familia y de quienes nos rodean, los principios éticos, morales, religiosos y familiares que sustentan nuestra vida. Oración por los cristianos perseguidos. Padre nuestro, Padre misericordioso y lleno de amor, mira a tus hijos e hijas que, a causa de la fe en tu santo nombre, sufren la persecución y discriminación en Irak, Siria y tantos lugares del mundo. Que tu Santo Espíritu les colme con su fuerza en los momentos más difíciles de perseverar en la fe. Que les haga capaces de perdonar a los que les oprimen. Que les llene de esperanza para que puedan vivir su fe en alegría y libertad. Que María, Auxiliadora y Reina de la Paz, interceda por ellos y les guíe por el camino de santidad. Padre Celestial, que el ejemplo de nuestros hermanos perseguidos aumente nuestro compromiso cristiano, que nos haga más fervorosos y agradecidos por el don de la fe. Abre, Señor, nuestros corazones para que con generosidad sepamos llevarles el apoyo y mostrarles nuestra solidaridad. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.